Vamos a continuar desarrollando este taller asistido en el canal de YouTube El Tablero de Andrés sobre cinemática, física de básica y media. Vamos a desarrollar el ejercicio número 7. Para aquellos que quieran descargar el taller, lo pueden hacer en formato PDF, está allí debajo de cada video. Hay un enlace en el que le pueden hacer clic y lo pueden descargar. Puede ser útil para trabajar en el aula, algún docente que lo quiera utilizar, porque está desarrollado punto a punto aquí en esta serie de videos. Vamos a intentar desarrollar la pregunta 7 sin antes darles algunas recomendaciones que ya las he dado en otros videos. Traten de desarrollar el ejercicio sin observar el video. Lo detienen, lo intentan hacer ustedes mismos, por eso deben tener a la mano un cuaderno, un lápiz, borrador y una calculadora. El ejercicio 7 dice lo siguiente: una pelota se le imparte una velocidad inicial de 16 metros por segundo en la parte más baja de un plano inclinado. 2 segundos más tarde sigue moviéndose sobre el plano, pero con una velocidad de solo 4 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración? Vamos a revisar entonces qué debemos hacer. ¿Qué valores nos están dando? Vamos a empezar por esa parte. Bueno, primero, es un movimiento acelerado, es decir, no es un movimiento con una velocidad uniforme, que es lo que hay que empezar a entender. Es rectilíneo, pero hay aceleración, es decir, la velocidad varía. En el movimiento uniforme rectilíneo, la aceleración es cero. Pero aquí vamos a calcular cuál es la aceleración. Nos están dando una velocidad inicial de 16 metros por segundo. Ok, dice 2 segundos más tarde sigue moviéndose sobre el plano. O sea que también nos están dando el tiempo, que va a ser igual a 2 segundos. Y nos dan una velocidad adicional que sería la velocidad final, porque después de 2 segundos alcanzó esa velocidad. Entonces tendríamos la velocidad final que es igual a 4 metros por segundo. Vamos a revisar un poco en el esquema qué es lo que está ocurriendo. Tenemos un punto A donde inicia este movimiento. Esta bolita estaba en este punto A, se empieza a mover en esta trayectoria, siguiendo esta trayectoria hasta que llega a este punto B. En este punto B tenemos una velocidad final y aquí tendríamos una velocidad inicial. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer ese recorrido desde A hasta B? 2 segundos. ¿Qué nos están pidiendo calcular entonces? ¿Cuál es su aceleración? Para eso vamos a utilizar esta formulita acá, que es la 4. Necesitamos despejar de allí la aceleración, y despejando la aceleración obtenemos lo siguiente, que la aceleración es igual, ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, es igual a ¿qué? Velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Una recomendación que les puedo dar es que apunten esta fórmula. Debajo de esta lista ustedes deben tener una listica de fórmulas, entonces vayan apuntando fórmula a fórmula a medida que van despejando. Es una nueva fórmula que les puede servir en algún momento para resolver los ejercicios, ya sea en un quiz, en un examen o en diferentes momentos. Bueno, entonces, ¿quién es la velocidad final? La velocidad final que tenemos aquí es 4 metros por segundo menos velocidad inicial, que sería 16 metros por segundo sobre el tiempo, que es 2 segundos. Este es un ejercicio muy sencillo, pero que nos muestra o nos ayuda a entender, uno, la parte de despejes, plantear un ejercicio de cinemática con unos datos que nos están dando, o datos dados, vamos a colocar aquí dados,
y unos datos que nos piden o que necesitamos encontrar. ¿Qué datos nos están pidiendo encontrar? La aceleración. Entonces planteamos el ejercicio, observamos el esquema, el cual nos ayuda bastante, despejamos la fórmula y reemplazamos sus valores numéricos en cada una de las variables. Esta resta sencilla, 4 menos 16 nos daría menos 12. Menos 12 metros por segundo sobre 2 segundos. ¿Qué obtenemos acá? ¿Cuál sería el resultado? Operando los números nos quedaría 6. Acá recordemos, lo hemos mencionado en videos anteriores, pero vamos a recordarlo, que tenemos acá el 2 es positivo, 2 segundos es positivo, entonces más por menos, ley de signos, nos quedaría menos. Y cuando operamos las unidades podemos ver que al realizar esa operación nos quedaría metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sencillamente podemos observar que lo que tenemos es una aceleración negativa. Esa aceleración negativa nos indica, ¿qué nos estaría indicando? Que la bolita, cuando empezó en este punto, a medida que fue avanzando, fue disminuyendo su velocidad. Y cuando llega acá, llega con una velocidad menor a la que empezó, es decir, está desacelerando, por eso el signo menos. ¿Cómo de esta sencilla división se obtiene metro sobre segundo al cuadrado? Que es una duda que muchas veces los estudiantes plantean. Pues lo que tendríamos es lo siguiente, vamos a hacerlo aquí. Tenemos metros por segundo. Metros por segundo. Y miren que está dividido en los segundos, está sobre segundo. Entonces lo que hacemos es una regla de extremos y medios. Esta S estaría dividiendo o estaría sobre el 1,1. Ok, entonces lo que planteamos acá sería multiplicar extremos y medios, que sería de la siguiente manera, sería 1, primero los extremos, por M. ¿Cuánto es 1 por M o metros? Nos quedaría M. Vamos a copiarlo aquí, M, sobre los medios. S por S, también le dicen la ley de la oreja, S al cuadrado. Quedaría S al cuadrado, S dos veces. Entonces aquí podemos observar por qué es que el resultado de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Porque cuando operamos las unidades por aparte obtenemos pues estas unidades de aceleración. No se les olvide, tenemos que operar los números y las unidades por aparte. Esto es mucha práctica, pero poco a poco lo vamos logrando. Esta es la respuesta de la pregunta 7. Los invito para que continúen con los siguientes ejercicios aquí en el tablero de Andrés.